Nuestra compañera Angie Espejo está en la DIVIAC. ¿Qué está haciendo ahí? Y es que ahí ha sido detenido Jaime Villanueva, el asesor de Patricia Benavides. Ahí ha sido trasladado, porque por la mañana hubo un allanamiento en su vivienda, él se sintió mal, lo internaron en una clínica local, de la clínica lo sacaron y ya lo llevaron a la detención preliminar. Su abogado ha dicho que se va a someter a la colaboración eficaz. ¡Ojo con esto! Vamos con Angie Espejo en los exteriores de la DIVIAC, en el centro de Lima. ¿Cómo estás, Angie? Katia, sí, la última información que tenemos es que hace tan solo unos minutos ha llegado a la unidad acá de la prefectura, exactamente del centro de Lima, en un vehículo, parte de todo el material incautado en medio de estas diligencias que se han realizado desde muy temprano. Seguramente ya estamos compartiendo estas imágenes en las cuales se ve cajas donde habría documentación y algunos otros bienes como parte justamente de esta ese operativo que se ha realizado desde muy temprano. Comentarte también que en cualquier momento ya estaría saliendo el señor Jaime Villanueva, el ex asesor de la fiscal de la Nación, para realizar justamente los exámenes respectivos de médico legista, que es lo que corresponde, de acuerdo a ley, tras esta orden de detención por 10 días. Tú bien mencionabas que su abogado ha declarado a su salida justamente de conversar con su patrocinado y ha indicado, Katia, que él está con medicamentos por el momento, de que está bastante afectado por su salud, que es un dolor lumbar el que él tiene desde ya hace varios meses y que tras, en medio de la madrugada se ha sentido mal, que él desconocía esta orden de detención en su contra, que esto ha coincidido y que, bueno, por eso ha sido llevado a una clínica particular y que todo le ha generado bastante sorpresa y que él no se comunica, ojo a esta información, que él no se comunica con la señora Patricia Benavides desde la semana pasada aproximadamente, es lo que ha señalado su abogado, y que ya conforme pasen las investigaciones, en estos 10 días, él va a apelar esta decisión, es lo que ha señalado, y que no ha confirmado si efectivamente el señor Villanueva ha aceptado que estos chats son suyos, que es parte de su comunicación que él ha tenido con otras personas. Eso todavía está por averiguarse, no ha confirmado ello, ni tampoco lo ha negado. Así que vamos a estar al tanto, porque acá lo que corresponde ya son las diligencias respectivas, ¿no? Examen médico legista y posteriormente las declaraciones que ya se tomen dentro de la prefectura en medio de esta detención bastante sorpresiva, ¿no? La que se ha dado desde muy temprano. Y este detalle que indica que está bastante afectado en su salud, que si bien es cierto el dolor lumbar ha aumentado y que él requiere medicamentos para controlar este dolor que se agudizó en horas de la madrugada, ¿no? Que coincidió justamente con esta orden de detención, el cual indica el señor Villanueva a su abogado que desconocía totalmente. Es la única persona que conocida al señor Villanueva que ha llegado aquí a la prefectura. Nosotros estamos al tanto de cualquier información adicional que les podamos brindar. Estamos a la espera justamente que en cualquier momento salga, podría ser por la puerta que se encuentra cerca de la Avenida España, por lo cual saldría un vehículo particular de la policía directamente hacia Medicina Legal. Y vamos a estar al tanto de estas imágenes, Katia, para brindarles todos los detalles en medio de esta detención que se ha suscitado desde muy temprano. Angie Espejo, muchísimas gracias por esta información y te pedimos además que permanezcas en este punto porque ahí está detenido el señor Jaime Villanueva, la mano derecha, el asesor principal de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, luego del operativo que se realizó durante la mañana y además del expediente judicial que ordena estos allanamientos y esta detención sobre todo.